quejarse desde la Secretaría de Trabajo, la gente del Sindicato de los Plásticos. Aquí ves todo este grupo de gente, trabajadores de Polinoa, que están siendo acompañados, como decíamos en este caso, por Jorge Castro, representante del gremio del trabajador de los plásticos, y también por el doctor Leguizamón León, porque la empresa se ha declarado en crisis. Y es algo que no están aceptando los trabajadores porque ven que esta no es la realidad justamente. Entonces, creen que se está tramando otra cosa de fondo. Sí, aparte que ya les están adelantando de que lo que van a trabajar en febrero no es para nada conveniente, ¿sí? Mitad de febrero trabajar todos los días y la segunda mitad no trabajar y sin goce de haberes. Esto vamos a confirmarlo, si es así. Doctor Leguizamón, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, usted estuvo reunido recién con Milán Espinosa. ¿Qué fue lo que estuvieron conversando? Yo le estuve haciendo un anticipo de la posición de los trabajadores, qué es lo que vamos a presentar. Hemos hecho un extenso escrito en contestación a la posición que trae la empresa. Nosotros entendemos que no se cumplen los requisitos que exige la ley. En este caso son 3 de 4 decretos ley que hay que cumplir con requisitos que son, digamos, muy minuciosos. Hay una tarea muy técnica para realizar antes de poder presentar el procedimiento preventivo de crisis. Pero bueno, nosotros venimos con la respuesta a lo que ellos han planteado. Hoy ahora va a ser la audiencia en contados minutos y esperamos que la reflexión y que recapacite la empresa, porque se trata de casi 130 puestos de trabajo o más que se ponen en riesgo a partir de los vaivenes que pueda tener esta empresa. Nosotros creemos que no hay una situación patológica de cesación de pagos que pueda inducir a que la empresa entre en crisis, porque se está al día con los sueldos, están pagando el REPRO, están recibiendo el beneficio del REPRO de la Nación, que vos sabés que si hay despido, suspensión y estas cuestiones en las empresas, la Nación no te lo da. O sea que hay una situación de normalidad financiera y económicamente en la empresa. Y se alega la falta de producción de una de las máquinas, la que hace la bolsa camiseta, como un factor importante y determinante porque los supermercados no la compran más, pero en realidad esa fábrica sigue trabajando haciendo otro, esa máquina sigue trabajando haciendo otro producto, y esta bolsa camiseta, por lo que me expresan los trabajadores, el dueño siempre dijo que era cambiar la plata, que por eso la tenía funcionando, porque lo único que hacía era cambiar la plata. Entonces, de cambiar la plata no puede, y dejar ahora de producir parcialmente no puede constituirse en el hecho fundamental para que la empresa entre en crisis. Si hubiera otros factores de producción importantes que sí tienen que ver con la cuestión de la producción real de la empresa, bueno, entonces sí, pero si, como dice el dueño, era para cambiar la plata, hoy no puede ser la base de sustento para presentar un procedimiento de crisis. Que insisto, nos oponemos no solamente porque creemos que la realidad que pinta la empresa no existe y que reconoce otros objetivos encubiertos, a más de eso, nosotros creemos que los requisitos legales que pide los decretos ley no están cumplidos. Y eso hace que sea imposible darle andamiento al procedimiento preventivo de crisis. Castro, ¿por qué cree que la empresa toma estas medidas? Bueno, la presentación que hizo la empresa, nosotros pedimos un cuarto intermedio la semana pasada para poder estudiar, analizar el tema. Los trabajadores se declararon en la asamblea y ellos rechazaron. La postura del sindicato hoy es rechazarla y pedirle que se dé por caído esa presentación, porque no tiene, como dijo el doctor recién, cumplido los requisitos necesarios para eso. Aclaramos la situación. Se están manifestando simplemente, pero no hay ningún tipo de medida de fuerza. Todavía no, exacto, la fábrica está funcionando normalmente, así que a partir de ahora esto tiene que seguir normalmente porque no hay ninguna medida y no vamos a consensuar ninguna medida. En caso de que la fábrica o por lo menos la patronal no avance las negociaciones, ¿cuál va a ser la postura que van a tomar por lo menos los trabajadores? Bueno, por ahora no tenemos, digamos, tienen que seguir cumpliendo con sus labores normalmente. No sé qué medida irá a tomar la empresa porque no la sabemos. Hoy nos vamos a reunir dentro de unos minutos, ya tendríamos que estar reunidos, pero dentro de unos minutos vamos a estar y vamos a saber cuál es la postura, qué es lo que va a hacer la empresa una vez rechazado este procedimiento que hizo preso.
reitero la pregunta, ¿por qué cree que la empresa toma esta postura de declararse en crisis sabiendo que está trabajando, digamos, normalmente, si cabe, ¿no? Bueno, la más que todo la postura, yo creo que el doctor lo aclaró recién, es por la baja de la bolsa camiseta. Pero esto no incide, digo, ¿no?, en que pueda seguir funcionando normalmente. No, creeríamos que no, porque quizás lo que pasó, pues, es decir, en el pase de corte había 3 turnos, sacaron un turno nada más, pero la gente sigue trabajando normal, así que no creo que sea tan grave el problema para que no tenga una solución. Olinoa produce, o sea, fabrica otros productos, aparte de la bolsa camiseta, me refiero a eso. Claro. La gente más o menos entienda, ¿no? No es solamente una fábrica que produce solamente bolsa camiseta. No, la mayor parte sí era la bolsa camiseta, pero tiene diversidad de productos que se puede seguir fabricando normalmente. Perfecto. Bueno, doctor, ahora, ¿qué es lo que queda ya cuando se reúnen con la patronal? Nosotros vamos a presentar la propuesta, vamos a hacer llegar nuestro escrito, vamos a insistir en que no se decrete el procedimiento preventivo de crisis, porque eso implica que no puede haber medida de fuerza, los trabajadores tienen que negociar ciertas situaciones a la baja, y implica la renunciabilidad de sus derechos, que la ley lo tiene prohibido. Y más cuando no existen, para nuestro punto de vista, porque técnicamente no está aprobado. Si hubiera balance, documentación respaldatoria, informes de inventario, informe de producción, el informe mismo de todas las inversiones que la empresa ha hecho para modificar o para cambiar esta realidad, entonces no hay nada presentado. Es simplemente una pretensión. Queremos ir casi hasta caprichosamente, te diría, queremos un procedimiento de crisis para que podamos negociar horarios, sueldos y licencias y horas extras, todo en un mismo segmento, pagando todo igual y trabajando la mitad del mes y la otra mitad del mes sin un solo centavo. Eso es realmente inaceptable. Vamos a seguir, por supuesto, muy atentos y ante cualquier novedad, por supuesto, en contacto, doctor. ¿Eh? ¿Cómo no? Nosotros vamos a estar llamando. Luego tal vez yo pueda personarme ahí en la radio para comentarles cuál es el resultado de la audiencia que vamos a tener ahora. La cara de preocupación, Franco, de todo este grupo de gente, gran mayoría de los más o menos más de 130 familias que pertenecen a la fábrica Polinoa, entonces rechazando esto que desde un principio había presentado la fábrica de declararse en crisis. Desde la semana pasada, esta parte, en un cuarto intermedio, ya a punto de ingresar justamente a una nueva reunión con la patronal, aquí en la Secretaría de Trabajo. Qué bárbaro, qué lástima, que tengamos que informar nuevamente acerca de esto y en esta fecha encima. Ojalá que se destrabe el conflicto. Un abrazo grande, Martín, y estamos allí informando si cualquier novedad que surja desde ese lugar. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego.